chicos del pueblo me llamaban Cascabel, lo cual quiere decir que yo era, efectivamente, era un niño muy alegre, inventando juegos y cosas raras. Yo publiqué tres libros, Hermano Juan de Lezeta. Es el momento precisamente de mi ruptura con toda la sociedad burguesa, de la ruptura con mi familia, de la ruptura con el negocio. Y en el principio toma todo eso un aire muy cínico y muy escandaloso. Luego todo eso ya queda más reposadamente recogido por Gabriel Celaya. Desde el año 36 hasta el 46 no publiqué absolutamente nada. Yo me sentía completamente perdido después de la guerra. Todos mis amigos habían desaparecido, o los habían matado, o estaban en el exilio. La poesía que entonces se publicaba no tenía nada que ver con la que yo escribía. Entonces me pareció completamente inútil y renuncié a publicar. Seguí escribiendo, pero había renunciado completamente a publicar. ¿Qué fue esa aparición de Amparito en la vida del poeta? Amparito, todo. Yo creo que si no hubiera sido por ella. Yo estaba en aquel momento. Era un hombre completamente destruido. La fábrica no la podía aguantar, no sabía qué hacer. Y entonces escribía tentativas. Yo creía que se iba a hacer el único libro de mi vida, que publicaría eso y que luego me pegaría un tiro, pero así, sin ninguna. Porque me sentía tan perdido. Ella me devolvió completamente la confianza en mí mismo. A ella se le ocurrió montar una editorial de poesía. Empiezan en el año 47 los Cuadernos de Poesía Norte. Eso. Que pretendían ser un enlace con la generación exacto, poética sí. De anteguerra. Intenté y conseguí tomar contacto con mis antiguos amigos que estaban en México, muchos, los que quedaban. Y tomar en general contacto con la poesía del 27, con Vicente Aleixandre, gran amigo mío y un maravilloso poeta. Y además, otra cosa que intentaba hacer también, la poesía extranjera. En España se había perdido completamente el contacto con la poesía extranjera, estábamos en plena autarquía, parecía que nos bastábamos a nosotros mismos. Y entonces pues nosotros publicamos, me parece que 6 libros de poetas extranjeros, italianos, alemanes, ingleses, franceses, todos muy conocidos, pero que los jóvenes de entonces no los conocían. En el 60, Poesía Urgente, publicado en la Argentina. Prohibido por la censura. También fue prohibido aquí. Sí, pero la tercera parte del libro. Este fue un libro importantísimo en ese momento. El primer momento es que el partido, en aquella época, que era la de la vuelta del Partido Comunista, que había estado muy deshecho, creían en serio que los grupos poéticos, esos grupos poéticos, esas revistas de que hemos hablado antes, creían que podían ser la base de un movimiento. Y entonces trabajamos mucho en ese sentido, pero no sirvió de nada. Lo realmente importante fue, como usted sabe, la universidad. ¿Y cómo está la poesía española hoy? ¿A dónde apunta? Bueno, yo no sé a dónde apunta. Estaba apuntando hacia los novísimos. Es decir, hacia una poesía muy estetizante, una poesía muy hermética, muy difícil. Todo esto yo creo que se produce por una reacción lógica. Todo cansa. Y la poesía, tengo que decir, la poesía social otra vez. Bueno, esa poesía de ese tipo había llegado a saturar a la gente. Entonces, claro, se busca exactamente todo lo contrario.